Yo creo que los oyentes van a preferir escucharte a vos que lo que puedo decir yo, eso seguro. No, siempre hay entusiasmo por escucharlo, Robelli, adelante. Bueno, la situación de deuda está en el límite total. Vos sabés que el gobierno tiene fuerte vencimiento de deuda en el 2025. Este año, aparentemente, por la tranquilidad con que se mueven, estaría arreglado. O sea, la plata la tienen de alguna otra forma. Recordemos que los acreedores son los de siempre. BlackRock, Franklin Templeton, Pinco, los 40 CEOs con que se reunió Vladimir Wernick el 15 de julio en Manhattan. Los acreedores son los mismos. Debe haber algún principio de acuerdo porque está muy tranquilo. Pero el año que viene, en el 2025, tienen en dólares le vencen 17.285 millones de dólares. Pero en pesos vencen 39,7 billones de pesos. Ellos en el presupuesto, como hacen un tipo de cambio de 1.200 pesos, dicen que son un poco más de 32 mil millones de dólares. Pero hoy serían 39.700 millones de dólares. ¿Por qué lo tomamos total, así tal cual? Porque más del 90% de estos 39,7 billones con B larga de pesos, unos 39 mil millones de dólares hoy, más del 90% se ajustan por inflación. Y esta es la gran diferencia con que otras veces. Nosotros hemos tenido fuertes ajustes cambiarios, fuertes evaluaciones, el Rodrigazo en 1975, la crisis de Malvinas en 1982, el fin del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación en 1989, el fin del gobierno de la Rueda de la Comodidad 2001-2002, en 2018 con Macri, pero siempre cuando había una devaluación, claro, se te acrecentaba, le estaba así imposible pagar la deuda en dólares, pero licuaba la deuda en pesos porque estaba tasa fija. Massa, otra de las contribuciones que hizo la patria financiera, no bien asumió el 2 de agosto del 2022 como superministro, hizo un canje de título para dar los plazos y llegar a diciembre del 2023, le dio título 2024, 2025, 2026, pero ajustados por inflación. Y esa es nuestra sentencia de muerte. Todos los que vivimos en este país sabemos que el dólar y la inflación es un final cabeza a cabeza. Sea que hablar de caballo, es un final cabeza a cabeza. Vas a acordar el final del año del Nacional del año 2000 entre City West y Tapatio, dos alazanes, 500 kilos, brazos largos. Uno lo conducía a Riverito y el otro lo conducía a Noriega. Cabeza a 500 metros ante el disco, se desprendió los dos, cabeza a cabeza. Ganó Riverito con Tapatio por el hocico. Es lo mismo con el dólar y los precios. Crece el dólar y crecen los precios. O sea que nosotros estamos condenados a una devaluación. Y la devaluación va a ahogar al Estado argentino y a toda la población, porque se va a reflejar inmediatamente en una brutal suba de los precios y también en una brutal suba de la deuda en peso. Con lo cual, a la deuda de lo que vence el año 2025, de 17.285 millones de dólares, hay que sumar a los 39,7 billones de pesos, porque el 90% de esa suma está ajustada por inflación, que es lo mismo que el dólar. En esa extrema necesidad, ¿el gobierno qué hace? Por un lado, sacó el decreto en el 1546-2024, que hace que el ANSES, que le pertenece a los jubilados, no solamente le paga miseria a los jubilados, pisa las jubilaciones, sino que encima no le da las 13.000 pesos, que eso era toda la reforma de las 13.000 pesos, lo que cobraba la misma, no le da ni siquiera esa miseria diciendo que no es plata. Sin embargo, por un decreto en esa urgencia, dice que en vez del 50%, la ANSES puede tener hasta el 70% en su cartera, en la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, puede tener títulos públicos de deuda. Además, dispone que pueden ser distintos en pesos o en dólares, porque están apuntados por inflación, y se quedan, mientras se cambien a precio marcado. Y por último, anula el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que dice que en una negociación de deuda, de las tres condiciones tienen que mejorar por lo menos dos. Las tres condiciones son agarrar los plazos, bajar los intereses y o reducir el capital. Y acá lo sacaron. O sea, se están preparando, han dejado el camino minado, pero se están preparando, porque los principales acreedores son los que conocemos: BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, Greylock y los 40 fondos con los que se reunió Vladimir Wernick el 15 de julio de 2024 en Manhattan. Todos estos son los que están esperando cobrar y son los que están esperando que lo que le prometió el gobierno, que si cambiaba el 20 de enero, cuando sea el nuevo gobierno norteamericano, van a presionar sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre el mismo Estados Unidos,
para que le otorgue a Argentina 15 mil millones de dólares. Esto es lo que dice Caputo, 15 mil millones de dólares. Ahora, si esto va a pasar o no, no lo sabemos, ellos tampoco, pero apuestan a esto. Si no apostaran a esto, vos tenés inclusive grandes empresas locales que han apostado a esto. Yo quería decir que se han endeudado en dólares de enero a junio, según la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, colocaron obligaciones negociables, o sea, son títulos que se pueden convertir en acciones de las empresas, por 3.695 millones de dólares. El Grupo Clarín, La Nación, por eso los dos defienden a este gobierno, porque si evalúan ellos tienen, pierden la empresa. El Grupo Clarín, 3.695 millones de dólares, el Grupo Clarín, el Grupo La Nación, Panamerican Energy, Aluar, Vitol Gas, que es un pool petrolero que acá encabeza Miguel Galucio, Tecpetrol de Techín, Pampa Energía Transportadora del Sur de del Grupo Mildin, Edenor de Vila Manzano, todo el Grupo Albanese, el Grupo Albanese, el presidente del Grupo Albanese fue el arrepentido de los cuadernos de Centeno, que por eso tuvo que renunciar al director de la empresa, que se llama de vivir, Armando Lozón, y después quedó el hijo. Bueno, el Grupo Nuestrán, el Grupo Eistan, el Grupo Nuestrán con la Compañía General de Combustible, el Grupo Eistan con Cresut e Irsa, estos están agarrados todo de que no se evalúe porque pierden plata ellos porque tienen que pagar. Nosotros acá nos devaluamos como en Canadá o Alemania 5%, los de acá nunca bajan del 60, 70 o 100%. Vos la podés ver esto y ellos tienen que pagar, vender la empresa para poder pagar. Bueno, esta situación es la que estamos arribando por este gobierno, que lo único que ha hecho ha sido pagar con deuda, endeudándonos, pagando con títulos de deuda. Pagó la deuda, pero aparte colocó títulos de deuda, endeudándonos de sobremanera, y nos lleva a este final, a toda orquesta que está esperando, que den los 15 mil millones de dólares. Como ellos dicen que esto va a ocurrir por la duda, viaja a China Karina Milei viaja a China, porque quieren que le renueve el swap que le habían dado a Massa y a Fernández en junio del 2023 por 5.500 millones de dólares, quieren que se lo renueven. China, pese a que hablaba mal de China, se lo renovó por un año, vence en junio del 2025, en junio del 2024. Y ahora van a pedir que se lo renueven, como mínimo van a pedir eso, y aparte si pueden pedir un crédito más en yuanes de China, lo van a pedir. Esta es la situación en que nos encontramos financieramente. O sea que dependemos de China, dependemos de... Pero todo para el año que viene. Este año... Sí, este año está cerrado porque el gobierno, por ejemplo, en septiembre cerró con superávit fiscal y giró... No hay plata, para el gobierno no hay plata, pero giró 900 millones de dólares para pagarle a los acreedores. O sea, el año, todo el superávit fiscal que va teniendo lo convierte en dólares barato por ahora, a este dólar de menos de 1.000 pesos, y lo vende y le paga a los acreedores. Se ve que esto está cerrado, porque fíjate que está muy calmo el mercado, muy calmo todo. Uno con años de vida en este país sospecha que este año, pero el drama va a ser el año que viene, y no quieren hacer olas, no. Obviamente, BlackRock, hay un informe de BlackRock que fue terminante, yo te lo mandé ayer. Sí. En ese informe de BlackRock, que es uno de los principales acreedores, BlackRock da por terminada la experiencia acá. Dice, es un informe fechado el 27 de septiembre de 2024. ¿Por qué no invertimos en el RIGI? Porque en el tipo de cambio este es caro, la Argentina es cara para nosotros. Preferimos invertir en Brasil, que inclusive Brasil devaluó este año un 15% el real. Preferimos invertir en Brasil, que está más barato. Lo mismo hizo Techín. Techín se fue a invertir a México, no a León, porque el dólar está caro para él. Ellos traen dólares de verdad. Ellos traen dólares y quieren comprar máquinas, equipos, etcétera, etcétera, y les sale carísimo a la Argentina en dólares. Así como les sale carísimo el turismo, también les sale caro a ellos. Están en una situación de atrapados sin salida. Ellos mismos se metieron acá. Devaluaron 100% y elevaron los precios. Y ahora se encuentran con que hay una inflación en dólares. La inflación que tenemos con este gobierno, si contabilizamos también la del 25% de diciembre, supera el 125%. Pero en dólar es un 80 o 90% de evaluación en dólar. Entonces lo que en precio le sigue el dólar de atrás. Y ahí estamos en ese embrete por el cual BlackRock dice no vamos a invertir por ahora un solo dólar en Argentina porque está cara. ¿Qué está diciendo? Van a tener que evaluar. No sé cómo vas a pagar a mí, pero vas a tener que evaluar si querés que yo invierta. Por un lado, como acreedor dice, bueno, pagame como sea, porque al devaluarse al Estado y a todo lo que tienen deuda en dólares le va a salir más caro comprar los dólares.
y como la otra parte está ajustada por inflación, lo mismo. O sea que estamos en una situación de atrapados sin salida por este inútil, por este gobierno de inútiles y de timberos que hicieron plata a ellos. Mientras tenemos, mientras muerte a la población, más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, han ganado fortuna cobrando los intereses y el ajuste por inflación y los intereses que le pagaron en dólares a este gobierno. Han ganado fortunas acá. Y ahora, para asegurarse la renta petrolera, para quedarse con nuestro petróleo y gas, están pidiendo la devaluación de nuestra moneda. La está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, es un alter ego de BlackRock. Y BlackRock y los grupos restantes quieren cobrar, y después que sea un problema del gobierno argentino, si ellos no cobran, y van a cobrar porque van a querer que esos títulos se lo tomen al 100% para cambiarlo en el RIGI por petróleo y por gas. Entonces, de un lado lo tenemos a Unequian y todos los demás pidiendo que no devalúe, y los otros pidiéndole que devalúe. Digo, sus mandantes, con los que él entró abrazado, entran en contradicción, así que, como vos decís, atrapado sin salida, y además, ¿a quién va a terminar respondiendo? Y en un año electoral. Él responde a la Casa Blanca. Pero hoy el Milei, sí. Milei, Caputo, todo tipo responden al capital financiero internacional. Al capital financiero tienen sede en Manhattan, por eso sé que al final está anunciado. Lo que pasa es que Milei sabe que si él devalúa, se terminó Caputo y también se termina, le quedan pocos días a él. Con una devaluación, porque a ellos no va a tallar solamente estos capitales financieros, van a tallar el pueblo argentino porque ya no puede vivir hoy. Con una devaluación va a salir la gente de la calle. Muy bien. Es lapidario. Y además convincente lo que nos está comentando, porque además es la historia que venimos viviendo desde que asumieron, y además es el contexto en el que se movió, como vos contás, Sergio Massa, el gobierno de Alberto Fernández, al que Cristina Fernández también sabía que esto estaba sucediendo. No es la pelea ahora contra la deuda que impulsa y el bimonetarismo, algo que sea nuevo y que tampoco sea una causa tan fácil de resolver, porque hay compromisos ya asumidos con esa historia. Pero bueno, esto lo digo yo por mi cuenta. Le cuento, la advertencia expresada, estaban hablando un oyente, le digo a Federico, Ricardo, es buena y oportuna con respecto a que los chicos se cuiden hoy. No digo que no vayan, vayan, pero cuídense, porque cuando no hay organización, la represión avanza. Estos son unos tramposos para todo, para la economía y también para la represión. Nos tenemos que ir, querido Horacio Robelli. Lamentablemente. Yo les pido disculpas por amargar la vida, pero es la verdad. Por eso me encanta escuchar a Osmar Maderna, a la Orquesta, a las Estrellas, a Miguel Caló, porque ese era un mundo que merecíamos vivir. Ese es nuestro país. Bueno, no, esa es nuestra cultura. No, pero lo lindo es cuando uno tiene información. Esto es como las enfermedades. Igual te la verdad también. Claro. Yo no me gusta ir al médico y me digan, no sé lo que tiene y que andan dando vueltas, qué sé yo. Decímela, y si puedo zafar, zafo, y si no, la seguimos peleando de otra manera. ¿Cómo va a ser el futuro en la Argentina? Lo vamos a seguir peleando. Gracias, Horacio. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo a los dos y a todos los amigos de la radio.